Velasco desarrolló tanto estas habilidades que en el año de 1875 realizó una hermosa pintura que representaba el Valle de México. Al verla, su amigo y maestro Eugenio Landesio dijo que nada mejor podría hacerse después de esta gran obra. Los cuadros de Velasco eran tan impresionantes que con el tiempo comenzaron a exhibirse en todo el mundo. Pero lo mejor de todo es que sus obras mostraban el arte que se hacía en México y hoy podemos admirar la hermosa naturaleza de aquella época. Gracias a su trabajo, Velasco recibió innumerables reconocimientos nacionales e internacionales.